Varias mujeres denuncian haber sido víctimas de violaciones en el Valle del Cauca. Abusó sexualmente, me pegaba, me amenazaba. Las víctimas aseguran haber sido sometidas a vejámenes en Cañaduzales. Él llegó y se bajó de la moto, sacó del maletín un cuchillo que me dijo que yo estaba secuestrada. Un hombre que golpea a una mujer, la trata, la viola, abusa de ella, no se merece hasta vivir. Pero había algo poco común que las mujeres describieron y sería clave en la investigación. Me pega el puño y yo pues caigo, se me monta encima y me procede a violar. El Gaula y el CTI comenzaron una cacería para atraparlo. Ya partiendo de tres casos, pues ya teníamos un agresor serial. ¿Qué responderá el señalado abusador? Alex, ¿cuál es la versión suya frente a las acusaciones que hay de que usted es un violador? Buenas noches. Capturar un sospechoso de violación sexual no siempre es muy fácil para las autoridades. Por eso, las pistas dadas por sus víctimas son claves. La más útil es alguna característica de la persona, su aspecto físico, una cicatriz, un tatuaje, cualquier cosa que lo distingue. Hace poco, una serie de mujeres señaló que fueron violadas en el Valle del Cauca y una por una acudieron a estaciones de policía y a la fiscalía para hacer sus denuncias. Las autoridades comenzaron sus investigaciones para ubicar a los presuntos violadores sexuales. Pero al avanzar en sus investigaciones, comenzaron a darse cuenta de que no eran varios posibles violadores, sino uno solo. Todas las mujeres que denunciaron ser violadas aseguraron haber sentido algo extraño cuando fueron atacadas. Había un detalle que llamó la atención de los investigadores, algo insólito que le permitiría a las autoridades identificar al señalado violador si es que lo capturaban. Así comienza la investigación de Juan Carlos Villari. Genera alarmas dentro de las unidades de policía judicial, las agresiones sexuales y demás, este sujeto se tornaba más violento. Golpeaba a las mujeres, las escupía. Este sujeto, el próximo evento que va a realizar es poder asesinar a una mujer. El patrullero Edwin Sebastián Montes, investigador del Gaula de la Policía de Cali, estaba preocupado. Él sabía que se encontraba frente a un enorme reto. Los casos que se conocieron fueron hacia los alrededores de Juanchito, por los Cañaduzales. Relata que para mediados de noviembre de 2022, recibieron 4 denuncias de mujeres que aseguraban haber sido víctimas de violaciones muy cerca de Cali. Una porquería, todo lo que nos hizo sentir, todo lo que nos hizo pasar. Sofía Salazar, de 20 años, fue la primera mujer en denunciar que fue violada por un hombre en un cañaduzal en la vía Cali-Candelaria. Decía que las mujeres eran todas unas perras y que el pobre hacía eso, que todas eran unas perras. Sofía trabaja como mesera en un restaurante en el oriente de Cali y el 9 de noviembre de 2022, cuando terminó su turno, hacia las 4 de la tarde, decidió tomar un servicio de mototaxi rumbo a su casa. Antes de subirme a la moto, yo le tomé foto a la placa. Cuando yo vi que él fue cogiendo un desvío, ya para pasar como por el puente de Juanchito. Sofía no entendía lo que estaba pasando y como no podía saltar de la moto porque iban rápido, le gritó. Yo le decía, ¿para dónde me llevas? ¿Qué me vas a hacer? Y él decía, ¿puedo ir aquí a la casa un momentico? Yo decía, ¿pero por qué? Si pues usted me está prestando un servicio. De acuerdo con Sofía, una vez pasaron el puente de Juanchito en la vía hacia el municipio de Candelaria, el hombre ingresó 200 metros por una vía destapada en medio de un cañaduzal y luego se detuvo. Se bajó de la moto, en la moto tenía aquí el maletín, sacó del maletín un cuchillo sin cacha. Me encuelló y me lo puso aquí en la garganta y me dijo que yo estaba secuestrada, que le pasara el celular. En ese momento,
En medio del pánico por los insultos del hombre, Sofía se percató que era afrodescendiente, alto, muy joven, con la barba pintada de amarillo, y la moto en la que iba era pequeña y oscura, y no tuvo otra salida que entregarle el celular. Yo voy a hacer en todo lo que usted me diga, pero no me vaya a hacer nada, porque pues él nunca me dejó apuntar con el cuchillo. Yo le dije que le llamamos a mi mamá, cuánto necesita, mi hijo, necesito un millón para soltarla y que me los consignen por net. De inmediato Sofía llamó a su mamá. ¿Aló? Cuando llamamos a mi mamá, no, pues el escándalo, mi mamá acá, y él desde acá me decía, no vas a decir dónde estás, y me señalaba con el cuchillo, no vas a decir dónde estás, ni vas a decir nada, porque mejor dicho, usted ya sabe cómo hablar. Él dijo, ay, que le costó, necesito un millón, entonces yo le dije a mi mamá, y pues mi mamá como loca acá, empezó a buscar plata. Yo tenía como 100,000, ella una alcancía. Olga López es la mamá de Sofía, quien habló con el supuesto secuestrador. Yo le decía, tengo 500, espere, decía, le doy una hora para que consiga el resto. Y no se ponga así, ni se acelere, ni haga murga, ni le diga a nadie. Porque si le dice a alguien, usted es la que pierde. ¿Quiere que le mande una mano, que le mande un dedo? Entonces yo le dije, bueno, ya voy a conseguir después. Mientras Olga trataba de conseguir el dinero prestado con familiares y amigos, Sofía relata que el hombre la obligó a practicarle sexo oral y luego la lanzó al piso y la amenazó. Yo me acuesto y él empieza ya a penetrarme. Estaba sometida en un lugar desolado donde nadie podía escucharla. Horrible. O sea, no tengo ni palabras. O sea, soltó todo eso, lo que yo siento. ¿Él qué te decía cuando te tenía ya sometida en ese cañaduzal a esa hora? Que las mujeres eran todas unas perras y que el pobre hacía eso, que todas eran unas perras. ¿Él utilizó condón? No. Luego de la violación, relata Sofía, se percató de algo extraño que el hombre tenía en el pene. Como unas bolitas, como bulticos. Luego el hombre volvió a llamar a su mamá para exigirle el dinero a cambio de no matarla. Le dije, ya voy a salir con la plata, ya tengo la plata, no pude conseguir sino 750, en taxi se me fueron como 50,000 pesos. Llegué, me dijo que en el éxito de la Simón Bolívar. Y según Sofía, en ese momento, el hombre la obligó a subirse nuevamente en la moto para ir a encontrarse con su mamá en los alrededores del Puente de los Mil Días, en el oriente de Cali. Bien, llegó y se puso el cuchillo aquí, me apretó la pierna y me dijo, usted ya sabe lo que le pasa, si usted ve una patrulla, si usted ve algo por ahí, ¿usted cómo va a reaccionar? Pero, según Sofía, antes de llegar al sitio, él la dejó y siguió solo hasta encontrarse con su mamá. Y Sofía rápidamente le pidió a un taxista que la llevara al lugar. Yo como desde por allá, yo ya la vi aquí allá paradita hablando con él. Apenas ella me vio, ella y sí le empezó a entregar la plata aquí, en este punto. ¿Y él qué dijo? ¿Él recibió el dinero y qué dijo? Me entregó mi celular porque yo le dije, pásame el celular. Entonces yo le cogí la mano a mi mamá, nos pasamos esa carretera de las dos cosas de la mano corriendo y nos montamos en el taxi y nos fuimos. Sofía llegó a su casa aterrorizada y se encontró con su familia. Pero Sofía al día siguiente se llenó de valor y se dirigió al Gaula de la policía de Cali a interponer la denuncia y le contó a los investigadores que el hombre era afrodescendiente, alto, muy joven, con la barba pintada de amarillo y que se movilizaba en una moto oscura y pequeña. Pero esas características las tienen miles de hombres en Cali. Para ese momento, se trataba de una denuncia más de las que mensualmente se reciben por este delito en el Valle del Cauca. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención del investigador. Les manifiesta que este sujeto, cuando la obliga a cometerle los vejámenes, tiene en su miembro esa particularidad que este sujeto tenía de las incrustaciones en su pene. Un día después, el 11 de noviembre de 2022, al Gaula de la Policía de Cali llegó otra joven, quien aseguraba haber sido víctima de abuso sexual en un cañaduzal, pero esta vez en la vía Cali-Puerto Tejada, y describió varias similitudes. Trataban de un hombre de piel oscura, algo muy que llamaba también mucho la atención es que utilizaba barba, teñida de mono.
En ese momento, el investigador le hizo una pregunta a la joven y descubrió que también había sentido algo cuando, según ella, estaba siendo violada. Y las alarmas se dispararon cuando, 3 días después, el 14 de noviembre, llegó otra denuncia al Gaula de la Policía de Cali. Mónica, ¿usted en qué circunstancias conoció a esta persona? ¿Cómo lo conoció? Por el Facebook. Él me mandó la solicitud y ahí lo hicimos amigos. ¿Comienzan a hablar? ¿Él te comienza a hablar? Sí, me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Yo bien? Ay, ¿cómo te llamas? Y ahí comienza todo. Según Mónica, su nuevo amigo se identificó como Alexander, quien en pocos días le dijo algo. Ay, es que yo te quiero conocer. Entonces yo le dije, ah, sí, no hay problema. Acá en Candelaria. Entonces me dice, ah, bueno. Cuando al rato me dice, mándame la ubicación para ir a tu casa. Y verdad, yo cogí y se la mandé. Cuando al rato él me escribe que ya está entrando a Candelaria. El 14 de noviembre de 2022, de acuerdo con Mónica, la esperó en esta calle de Candelaria y lo conoció personalmente. Y ahí se percató que el hombre era afrodescendiente, alto, joven, con la barba pintada de amarillo, y la recogió en una moto oscura y pequeña. Sí, me dijo, ah, vamos a pasear, vamos a tomar algo, negra, pero yo quiero en Cali. Yo le dije, no, más vale, vamos a Gorgona a comer algo. Me dijo, hágale pues. Mónica relata que a las 7 de la noche tomaron la vía hacia Cali y pasaron Villa Gorgona, un corregimiento de Candelaria ubicado a 15 minutos de ahí. Cuando yo que ya vamos saliendo de Gorgona, casi llegando a Cabaza, hay un cañal. Él se mete al cañal conmigo, en la moto. Entonces yo llego y le digo a él, venga, ¿usted qué hace? Y me dice, no, tranquila, relájense. Yo le digo, no, pero ¿usted por qué me está metiendo acá? Me dice, no diga nada. Para saber qué fue lo que pasó esa noche, Séptimo Día llegó hasta el lugar exacto a donde fue llevada Mónica. ¿Esa noche cómo fue? ¿Te trajeron hasta este lugar? ¿La moto ingresó contigo hasta este lugar? Sí, la moto ingresó, dio hasta acá, dimos la vuelta y él me metió a ese pedazo. ¿Él te venía diciendo algo en el camino mientras llegaban aquí al sitio? No, venía callado, nomás se reía. ¿Y voltean por aquí? Y volteamos por aquí. Ajá, ¿y qué pasa aquí? En este punto él cuadra la moto, aquí, y me queda mirando. Él tenía un arma en la moto y me la mostró. Él empezó a timidarme que no me pegaba mi tiro, que me picaba, que no me fuera a hacer matar ñangamente. En ese momento me coge y me abraza y me pega un puño en la boca y me tira al suelo. Comienza a decirme, perra, te vas a morir. Ahí donde empieza a bajarme los pantalones y jalándome el cabello que le hiciera sexo oral. Según Mónica, en ese momento sintió algo en el pene del hombre y lo describió como bultos o esferas. ¿Cuántas eran? 3. ¿Cómo eran? Bolita en línea, debajo de la piel. Y empezó a violarme, me jaló del pelo, me volvió a pegar y me tiró al suelo y me pegó una patada. Mónica relata que en ese momento todo estaba muy oscuro y nadie pasó por esa carretera, y por eso no pidió auxilio. Luego el hombre le pidió el teléfono y la obligó a mostrarle el número de su mamá. Comienza a llamar a mi mamá a decirle que me tenía secuestrada y que si no pagaba 4 millones de pesos me iba a matar y me iba a picar. En medio de su angustia, Mónica cuenta que su mamá contestó, pero le dijo que no tenía todo ese dinero y le suplicó que la liberara y que al otro día lo iba a conseguir para consignárselo. Él cuelga y me queda mirando y me dice, te voy a picar. Entonces yo llegué y le dije, no, venga, si quiere, ya déjeme suelta, mire, yo no digo nada, pero ya suélteme. Luego de varios minutos de tortura, según Mónica, su hermana, que había sido testigo de la llamada, la llamó. Y le dice que a esa hora no hay donde depositarle plata, no había toda la plata pues que él pedía, que llegaran a un acuerdo que mañana le entregaba todo el dinero. Entonces él dijo, listo, perra, yo más tarde las llamo. El hombre, según el relato de Mónica antes de colgar, les dio un número de celular enlazado a Nequi para que hicieran el depósito. Cogió mi cédula, el dinero también lo cogió y me deja tirada.
y me dice, no vaya a llamar a la policía, quédese callada porque si no pagan las consecuencias. Mónica relata que fue auxiliada por dos jóvenes en moto, a quienes les contó lo que había sucedido y la llevaron hasta su casa. La policía vino, habló conmigo cuando Alexander me llama a decirme, no se le olvide el trato que quedamos, porque yo usted la dejé libre. Esa noche, el Gaula comenzó a rastrear el número del cual se comunicaba el hombre a quien Mónica describió en la denuncia como un sujeto alto, afrodescendiente, con la barba pintada de amarillo y que se movilizaba en una moto oscura. Y los investigadores le pidieron que le siguiera el juego. Bueno, seguimos así. Él todas las noches, Alexander me hacía esta videollamadas. Me decía, ahí te mando foto de mi artillería, te voy a llegar a tu casa con mi gente. Según el Gaula, las fotos que enviaba el sujeto eran estas, donde, de acuerdo con Mónica, la amenazaba y le mostraba varias armas. Toda esta información fue recopilada por el Gaula de la Policía de Cali y tras analizar los casos, determinaron que se trataba de algo grande. Empezamos a utilizar bases de datos y nos damos cuenta que eran más casos, que ya habían unas denuncias. En coordinación con la Fiscalía 19 Especializada de Legante, el Gaula, se empieza un trabajo mancomunado con el Gaula de CTI. El Gaula solicitó al CTI de la Fiscalía una perfiladora experta en el manejo de este tipo de casos y la Fiscalía seleccionó a una mujer con amplia experiencia en investigaciones sobre abusadores sexuales para que ayudara en la búsqueda. Había que atrapar a esta persona y había que sacarla de las calles. Cuando regresemos, ustedes conocerán cómo se desarrolló la investigación que permitiría establecer si las presuntas violaciones las cometía el mismo hombre. Todas las mujeres coincidieron en algo. Este supuesto violador tenía una característica única, ¿qué es? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral Pista Clave. Regresamos. Las víctimas indican además que fueron secuestradas y que fueron extorsionados sus familiares, pedían, digamos, dinero a cambio de regresarlas con vida. Un señalado violador silenciosamente causaba pánico entre las mujeres del casco urbano de Cali, en el Valle del Cauca. Una investigadora del CTI de la Fiscalía sería fundamental para encontrarlo. Poco a poco, el caso se convirtió en su obsesión y trabajando de la mano de los investigadores del Gaula de la Policía, se fueron encontrando las pistas que los llevarían cada vez más cerca a él. Pero antes de encontrarlo, otras mujeres denunciaron que fueron atacadas. La lista de denunciantes crecía. Sus testimonios eran valiosos, pero las autoridades necesitaban más pistas. Sin embargo, había una característica del hombre que les llamaba mucho la atención. La meta ahora era encontrar el presunto violador serial que tenía esa característica. Él andaba suelto en el oriente de Cali. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. Cuatro mujeres habían denunciado haber sido víctimas de violaciones en Cañaduzales a las afueras de Cali y habían descrito al abusador como un hombre alto, afrodescendiente, muy joven, con la barba pintada de amarillo y que conducía una moto oscura y pequeña. Las mujeres narraban una particularidad en su pene cuando éste les cometía los vejámenes. El Gaula de la Policía de Cali sabía que estaba frente a algo grande y había pedido apoyo a la Fiscalía. Sandra Eugenia González es la directora seccional de la Fiscalía de Cali. Las víctimas indican además que fueron secuestradas y que fueron extorsionados sus familiares, pedían, digamos, dinero a cambio de regresarlas con vida. En la Fiscalía pensaron, ¿quién podría ser la persona perfecta para este caso? Yo tenía que encontrar a este hombre. Me designaron esa misión y tenía que cumplirla, ya que eso no se puede permitir. A las mujeres hay que respetarlas.
y decidieron llamar a María Camila Restrepo, una experta investigadora que había sido clave en por lo menos 3 casos de violadores en serie. Se trata de una mujer joven y bonita, y con maestría en criminología y perfilación criminal. A estas personas hay que sacarlas de las calles, hay que capturarlos, que paguen por todos los daños tan grandes que le hacen a la mujer. Tratan a las mujeres como si fueran sus objetos, y esto no debe ser así. Allí descubrieron que el 16 de junio y el 16 de agosto, el 4 y el 27 de septiembre de 2022, otras 4 mujeres habían denunciado ataques similares en la vía Cali Candelaria y Cali Jamundí, y había otro reporte en el mes de octubre. Es como lo peor de que le puede pasar a un ser humano. El daño que nos hizo no se nos va a olvidar nunca. Es Salomé Correa, una joven comerciante de 26 años, quien denunció fue violada el 19 de octubre de 2022 en la vía Cali-Palmira. Simplemente se me acercó y me dijo que para dónde iba. Cuando me dijo, no, yo te ofrezco servicio, si quieres yo te llevo. Según Salomé, abordó la moto en una zona del oriente de Cali y comenzaron el recorrido hacia la vía Palmira. Eran más de las 7 de la noche y algo ocurrió. Yo le dije a él que me dejara ahí donde está la gasolinera y él me dice que no, que hay una parte más arriba que yo puedo bajarme y que me queda más cerca. Entonces le dije que no. Ahí fue cuando él me dijo, usted hace algo y yo ya sé a dónde vive. Relata Salomé que no tuvo otra opción que seguir con él hasta que llegaron a un cañaduzal antes de un peaje. Cuando llega allá, entonces él llega y saca un arma y me dice, ahora sí, va a hacer todo lo que yo te diga. Y entonces empezó a empujarme, a empujarme y a pegarme. El sitio estaba muy oscuro y Salomé estaba aterrorizada. Relata que el hombre la lanzó al suelo y comenzó a desvestirla. Y él allá empezó a tratarme horrible, me decía cosas, abusó sexualmente. Simplemente le decía a él que me dejara ir. No quería morirme porque tengo a mi hija. Él me hizo arrodillar. Yo sabía que después de que yo me arrodillara, me iba a matar. Yo sabía. Cuando en esas, yo escucho como que va entrando una moto y sin pensar que esa persona me fuera a disparar ni nada de eso, salí corriendo. ¿Y él qué hizo cuando tú saliste corriendo? Lo único que sé es que prendió la moto y se fue. Pero había algo que conectaba a Salomé con las otras víctimas. Un indicio de que probablemente era el mismo atacante. Simplemente de que las tiene, son incrustadas, porque obviamente que no las tiene por afuera, son incrustadas. Según Salomé, pidió auxilio a un hombre que pasaba por el lugar, quien la recogió y la acercó a Cali, donde tomó un taxi rumbo a su casa. Se quedó con mi celular, se quedó con la billetera, se quedó con unas tarjetas que yo tenía. Esa noche Salomé le contó lo que había ocurrido a sus familiares. Y al día siguiente acudió a Medicina Legal a que le practicaran un examen. Y Salomé, ¿y te hicieron un examen en Medicina Legal que arrojó qué resultado? ¿Que fuiste víctima de qué? De violación, acceso carnal violento, por cómo estaba. Prácticamente, eso viene siendo intento de homicidio también. 2 días después, Salomé interpuso la denuncia en la fiscalía en el centro de la ciudad, donde hizo una descripción de su agresor. Yo antes de subirme y todo eso, yo lo miré y jamás se me va a olvidar el rostro de la persona que me hizo tanto daño a mí. Con esta ya eran 9 las denuncias de violaciones que, según las autoridades, habían sido recopiladas y debían actuar rápido. Cuando los investigadores del Gaula, de la Policía de Cali y el CTI de la Fiscalía llegaron hasta este cañaduzal, encontraron varios elementos que servirían como evidencia durante la investigación, pero además se percataron de que este lugar era uno de los preferidos por este presunto abusador para someter a sus víctimas. Nosotros encontramos condones, encontramos prendas de las víctimas, encontramos zapatos de las víctimas que salían también corriendo. En algunos de los casos salía con una chaqueta muy colorida, era una persona de unos rasgos extrovertidos, ¿sí? Tenía unas chaquetas de colores, camisetas coloridas, zapatos. María Camila sabía que muy probablemente se produciría un nuevo ataque pronto
y pensó en ponerse de carnada para ver si el hombre la contactaba, pero al final no lo hizo porque no había mucho tiempo. Yo me pongo en sus zapatos y digo, cualquiera, yo, mi mamá, mi hermana, lo que sea, mis amigas, cualquiera podría ser víctima. Me acostaba, yo creo que hablando con los fiscales tarde, más de las 12, me levantaba a las 4 y en la noche, como soñaba, me levantaba pensando. Y revisando los expedientes, notaron que en algunos casos el abusador daba números telefónicos asociados a Nequi para que le consignaran y comenzaron a rastrearlos. Se interceptan líneas, se realizan búsquedas en bases de datos de esos números. El 24 de noviembre de 2022, la Fiscalía recibió otra denuncia en Jamundí y el 28 de ese mismo mes, otra mujer se acercó al Gaula a denunciar que entre la vía Cali y Candelaria había sido violada. Pareciera que no tuviera una mamá, una hermana, una persona que es muy mala, no le importa el dolor, es un monstruo. Es Estefanía Jaramillo, de 23 años, estilista, quien vive y trabaja en el oriente de Cali. Para finales de 2022, asegura, abrió una página para ofrecer servicios sexuales. Estaba pasando una situación difícil y pues abrí la página para pues poderme ayudar. Relata que el 28 de noviembre de 2022, un hombre la contactó. Que él quería tener una fantasía sexual. Yo le dije que sí, yo accedí. Y concretamos que a las 6:30, 7, él me recogería. ¿Por cuánto dinero? Contratamos por 300 mil pesos. ¿Cuánto tiempo? Él me dijo que quería 2 horas. Quedamos de encontrarnos en el puente de Juanchito. Y Estefanía, una vez salió de la peluquería, se dirigió al lugar. Cuando lo veo, actúa como una persona normal. No noté pues así nada sospechoso en el momento. Se portó muy formal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo le dije mi nombre y ya, y ahí yo ya me monté y me fui con él, que íbamos para un motel que él conocía. ¿Él iba en una motocicleta? Sí, señor, color negra, tipo señoritera. Cuando pasamos por el sitio, yo veo que él no entra al sitio, sino que se mete por un callejón. Ya se me hace como sospechoso y me dice, quédate callada, que lo que te voy es a violar. Acto seguido, según Estefanía, el hombre detuvo la moto en un punto desolado y oscuro y se bajó. Yo me paro y me pega con el casco en la cabeza. Me revienta. Yo ya al verme así, que ya me tenía hasta con un arma cortopunzante, me tenía amenazada. Yo me arrodillo y me dice que le empiece a hacer sexo oral. Yo procedo a hacerlo para que no me mate. Ahí ya me procede. Se me monta encima y me procede a violar. Relata que luego de violarla, el hombre, en medio de insultos, le pidió el celular. Yo le tiro el celular. Cuando yo vi que él se fue por el celular, corrí hacia los cañaduzales. Hasta un cierto punto me persiguió con el cuchillo, pero no sé, Dios me dio muchas fuerzas y pude correr más y logré escapar. Y Estefanía también describe lo que sintió cuando estaba siendo sometida. Sentí como unas bolitas encima del pene, como 3 bolitas, me acuerdo tanto. Estefanía cuenta que varias personas la ayudaron a regresar a su casa porque el hombre le había robado todas sus pertenencias. Él tenía una chaqueta con unas figuras, era de colores. No se me olvida que tenía su cabello pintado de mono y la barba. Era afrodescendiente, alto, acuerpado, joven. Al día siguiente interpuso la denuncia en la fiscalía y para ese momento ya eran 11 las mujeres que aseguraban haber sido violadas, al parecer por el mismo hombre. Ahí se comenzó a detectar que habían más de 12 líneas por las que él se comunicaba, pero habían algunas que se repetían constantemente. Y según el CTI, una de esas líneas había sido utilizada en al menos 3 casos, donde el hombre llamaba a la familia de las mujeres para extorsionarlas. Había una de esas líneas que en una de las investigaciones hizo una transferencia desde el Nequi de su víctima hacia el Nequi de él. Se pudo identificar que la cuenta a la que se había hecho la transferencia era a nombre de él.
Allí la investigación arrojó un nombre. Según el CTI, era Wilson Alexander Prado Cabezas, a quien comenzaron a rastrear y encontraron un perfil en Facebook con ese nombre. Cuando vieron su foto, notaron algo. Afrodescendiente, pero tenía la chivera mona. Pero aún no había pruebas contundentes para solicitar su captura. Por eso llamaron a las víctimas para hacer un reconocimiento fotográfico y todas lo reconocieron. Pero mientras estaban en esa labor, llegó otra denuncia de una mujer que había sido golpeada, violada y extorsionada en un motel en la vía a Candelaria. Y allí obtuvieron este video de seguridad donde un hombre ingresa en moto en compañía de la mujer y posteriormente camina, dejando ver claramente su rostro. El video de inmediato se les presentó a las demás víctimas, quienes también lo reconocieron, pero Estefanía, la más reciente joven abusada, reveló algo más. Lo reconocí por la barba, por la chaqueta que le tomaron una foto y el señor del Gaula me lo mostró. Y sí, estaba con la misma chaqueta de que cuando me hizo eso a mí. Con esas evidencias, el Gaula ubicó la residencia del hombre y se solicitó una orden de captura. Llegamos al sitio donde estaba radicado este sujeto, se encontraba sentado en la sala, la puerta abierta. Le manifestamos que tenemos una orden de allanamiento, ingresamos. Cuando regresemos, ustedes conocerán cómo se adelantó la captura de este hombre, a quien muchas mujeres señalan como su agresor sexual. ¿Qué responde él frente a estas acusaciones? ¿Qué era lo que tenía implantado en su miembro? Ya regresamos. Alex, ¿cuál es la versión suya frente a las acusaciones que hay de que usted es un violador? ¿Cómo se va a defender usted? O sea, ¿qué tiene que decir? Todas las pistas apuntaban a que Wilson Alexander Prado Cabezas, señalado como presunto violador serial, era un hombre joven de quien nadie en su barrio tenía sospechas. Sabían que él trabajaba como un mototaxista. Había suficientes pruebas contra él y por eso las autoridades ordenaron su captura. Una vez capturado, fue llevado a medicina legal para que le practicaran un exhaustivo examen en todo su cuerpo y establecer qué era lo que las víctimas aseguraban haber sentido mientras eran atacadas. El resultado se convertiría en la pista clave para su judicialización. Así finaliza la investigación de Juan Carlos Villani. Once mujeres habían denunciado, para finales de noviembre de 2022, ser víctimas de acceso carnal violento, y todo indicaba que el atacante era el mismo en todos los casos, porque las víctimas concordaban en su descripción. Sandra Eugenia González es la directora seccional de la Fiscalía de Cali. La prueba técnica, las interceptaciones de comunicaciones, las búsquedas selectivas en base de datos, entre otros aspectos, que lograron, digamos, contribuir con rigor a acreditar que esta persona puede ser presuntamente la responsable de estos graves hechos delictivos. El 2 de diciembre de 2022 se expidió la orden de captura contra Wilson Alexander Prado Cabezas, el hombre señalado por quienes dicen ser sus víctimas de haberlas abusado, torturado, robado y extorsionado en Cañaduzales a las afueras de Cali, y miembros del Gaula llegaron hasta su casa en el oriente de Cali. Allí se percataron que Wilson Alexander, de 20 años, era exactamente como lo describían las mujeres que dicen ser sus víctimas y tenía la barba pintada de amarillo. En ese momento, el Gaula y el CTI hallaron varios elementos importantes en la vivienda que servirían en la investigación. Encontramos documentos de identidad, encontramos las pertenencias de una mujer que la cual él se retenía y violada, le robó su bolso, ese bolso se encontraba allá.
Y recuerdan que el señalado violador fue grabado con una chaqueta cuando ingresó a un motel con una de sus supuestas víctimas. ¿Y esa chaqueta fue reconocida por otra mujer que también fue, según ella, violada por él? En ese registro de allanamiento encontramos esa chaqueta, esa prenda de vestir que él utilizaba cuando secuestraba a las mujeres. Además, afuera de la casa, como se ve en el video, encontraron la motocicleta oscura y pequeña que, según las víctimas, utilizó para llevarlas hasta los cañaduzales. La misma que se ve en el video del motel. Ese día, Wilson Alexander Prado Cabezas fue llevado a las instalaciones del Gaula de la Policía de Cali, donde fue reseñado y todos los elementos de prueba recopilados. Pero había algo más. Como la mayoría de las víctimas a las que él las obligó a realizarle sexo oral, ellas evidenciaban que tenía unas bolitas en su pene. Pues al investigar con los fiscales, con los investigadores, pues lo que veíamos, ¿no? Pues puede ser un piercing, y con las víctimas decían, no, está dentro de la piel. Sentí como unas bolitas encima del pene. Como unas bolitas, como bolticos. Bolita en línea, debajo de la piel. Son incrustadas porque obviamente que no las tienen por afuera. Al día siguiente de su captura, Wilson Alexander Prado Cabezas fue llevado a medicina legal para establecer si realmente tenía algo en el pene, lo que corroboraría o desmentiría la versión de las presuntas víctimas. Ese día, medicina legal lo examinó detalladamente y encontraron algo extraño. Séptimo día tuvo acceso al dictamen. Genital. Se observan dos cuerpos extraños en el cuerpo del pene duro no móvil de tipo nódulos de 1 centímetro de diámetro, cada uno en cara superior del tercio distal del pene. Además, se observan pápulas perladas en la base del prepucio, en todo el surco balano prepucial. Ese dictamen se convertiría en una de las evidencias más importantes en la investigación, con la que lo llevaron a audiencia horas más tarde. Se presenta ante el juez de control de garantías, se legaliza su captura, se le imputan los cargos de secuestro extorsivo, agravado, en concurso con los accesos carnales violentos, con los hurtos calificados y agravados y con algunas extorsiones. Pero a pesar de las evidencias, Wilson Alexander Prado Cabezas no aceptó los cargos. En audiencia estuvieron algunas de las mujeres que lo denunciaron y lo reconocieron. De una por la barba, por su rostro, porque, no sé, quedó tan marcado que no se me olvidaba el rostro de esa persona. Cuando yo lo vi, yo entré en pánico, empecé a temblar, empecé a llorar. Se solicita pues la imposición de medida de aseguramiento y el juez de control de garantías impone medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Rápidamente la noticia de la captura de este hombre llegó a los medios de comunicación, quienes así la registraron. 14 mujeres fueron víctimas de este sujeto que, además de violarlas, las extorsionaba y les golpeaba. La noticia de la captura de este hombre generó un poco de alivio entre decenas y decenas de mujeres aquí en el Valle del Cauca, pero sobre todo en Cali y municipios vecinos, donde según las autoridades actuaba este hombre. Algunas de ellas, cuando lo vieron en los medios de comunicación, aseguran que lo reconocieron y por eso comenzaron a acercarse poco a poco a interponer nuevas denuncias en su contra. Wilson Alexander Prado Cabezas permanece detenido en la estación de policía de Jamundí. El 17 de enero de este año, llegamos hasta allí y grabamos esta conversación con él. Wilson, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? ¿Duro? Claro. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo, supuestamente? Claro. ¿Arrepentido de haber hecho eso? Pero es que yo no hice nada. Pero la gente que lo identificó, las mujeres que lo identificaron por las perlas que tiene usted en el pene. Sí, por eso le digo, eso tienen que demostrarlo. ¿Usted tiene unas perlas en el pene? ¿Ah? ¿Tiene unas perlas en el pene? Señor. ¿Y eso cómo fue? ¿Por qué se las puso? ¿Cómo? No, pero me lo puse, ¿qué? Ya de tiempo. Y esas mujeres que lo identifican a usted y que dicen, sí, es que él es porque yo le sentí las perlas. Él cuando nos violaba, le sentimos las perlas. O sea, ¿ahí qué va a decir usted? Pues hoy ellos tienen que probarlo. Pero ¿por qué dicen algunas de las chicas que, pues, que efectivamente lo lograron identificar? Varias, sí, es él, lo vieron luego ya. Cuando lo capturaron y dicen, sí, es él, es él. Deciden que usted a ella las contactaba por redes sociales, por ejemplo. ¿Qué decir ahí? Que usted les pegaba a las mujeres cuando las tenía falso. Allá en los cañaduzales, a donde las llevaba supuestamente. Falso.
O sea, todas las mujeres que dicen que sí, que era usted, que sintieron las perlas, ¿ellas están mintiendo, según usted? ¿Y por qué entonces acusarlo a usted falsamente? ¿Qué interés de ellas? Pues ya tiene que preguntarle a ella. ¿Pero usted tiene una moto? Claro. ¿Y en esa moto las personas reconocieron esa moto también? Durante nuestra conversación, Wilson Alexander Prado Cabezas no pudo entregar ninguna historia que justificara su inocencia. Alexander, ¿qué decir de las acusaciones de las mujeres que dicen que usted las estaba violando, las violaba y las metía en los cañaduzales a la fuerza y les pegaba? Sin embargo, según el coronel Giovanni Cristancho Zambrano, director del Gaula de la Policía Nacional, las perlas se convierten en la evidencia clave para enviarlo a la cárcel. Eso fue un elemento en el cual se volvió común para cada una de las declaraciones de las víctimas y lo que al momento de la investigación, al momento de la captura, pues determinamos que era una persona especial por esa condición, que tenía tres perlas. Este caso debe tener una sentencia ejemplarizante, una persona, digamos, que quede con una medida privativa de la libertad, digamos ya una medida de prisión en establecimiento carcelario, donde las víctimas puedan ser resarcidas, puedan ser reparadas y se cuente la verdad de los hechos y la verdad de su agresión. Para los investigadores se trata de un hombre que estaba comenzando su accionar criminal y tenía una rara conducta. Las atacaba ya cuando estaba en el lugar, ahí ya las amenazaba, las golpeaba, las amedrentaba, alguna de ellas las pisaba la cara, las escupía. Había mucho odio de él hacia sus víctimas. Wilson Alexander Prado Cabezas, al negar los cargos, ahora deberá enfrentar un juicio donde la fiscalía revelará estas y otras pruebas de víctimas que fueron apareciendo después de su captura. Hasta el momento, son al menos 14 las personas que han interpuesto denuncias contra él. El general Daniel Waldrón, comandante de la Policía de Cali. Si existen más mujeres que han sido objeto de violación, ultrajamiento o de secuestro, por favor hagan partícipe de todo el acervo probatorio aportando las denuncias o las pruebas que se tengan para que este tipo responda y quede por un largo tiempo allí en la cárcel. Para los investigadores, se trata de un caso muy importante, ya que se logró sacar de las calles a un hombre que se había convertido en una amenaza para cualquier mujer. Mucha satisfacción y ojalá llegue a buen fin, que llegue a ser condenado y que quede guardado. Pero más que todo, que también pueda hacer un buen proceso de resocialización en la cárcel y de que él entienda de que lo que hizo no está bien. Ese hombre no se merece llamarse hombre, es un monstruo. Un hombre que golpea a una mujer, la trata, la viola, abusa de ella, no se merece hasta vivir. Me causó mucho daño y que yo todo se lo dejo a mi Dios, que Él sabe que lo que me hizo fue muy duro y es justo de que pague por todo lo que hizo. Apenas llegué ya lloré, cuando tengo pesadilla me levanto llorando también. Me dicen, tienen que olvidar eso, que eso ya es pasado, pues yo es pura cosa de esas, nunca olvido. Nunca lo voy a perdonar por lo que me hizo. Que en mi vida voy a perdonar. Que eso no tiene perdón de Dios ni de nadie. Según el Gaula y el CTI de la Fiscalía, en los últimos días se han conocido más denuncias contra este hombre luego de reconocerlo en los medios de comunicación y se cree que sean muchas más. Les contaremos si después de esta investigación Wilson Alexander Prado Cabezas es señalado por otras mujeres.